¿Soltería? Sí, confirmadísimo. ¿Qué? ¿No le vas a dar otra oportunidad a Diego? No hay forma. Yo a Diego le he perdonado celos, cosas así. Pero... ¿qué pasa? ¡Uy, qué guapa! Puedo creer. Felina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Ven, ven por acá, ven por acá. Ven, lúcete, por favor, con tu cuerpazo. Aquí, miren qué regia, qué linda. Bueno, ¿qué opinan? ¿Ah? Carotita, te quedaste muda, hijita. Hijita, lo que pasa es que ahorita en estos momentos... Oye, y con todo ese cuerpazo se quiere salir del biche, se quiere salir del biche. Así no juega Perú. Ese chiquito está loco. ¿Cómo va? Oye, es una mujer hermosa. Está loca. Diego, ¿estás loco? ¿Qué te pasa, hijito? La pregunta de cajón es... ¿tú le crees a Diego Chávarri o no? No. ¿Alguien le cree? ¿Qué? ¡Ay, qué fuerte desde el comienzo! Yo lo quiero a Diego, pero no sé si lo pueda defender. Vamos a ver mejores. No, para nada. Como te digo, hay cosas que no son como quieren aparentar que son. ¿Qué cosa? ¿Que no hubo infidelidad? A otro perro con ese hueso. Con razón, y te dicen diablito, eres recontra cara de palo. Las imágenes hablan por sí solas. ¿O acaso puedes negar que ingresaste a tu depa con una muchachita que no era Onelia después de las 6 de la mañana? Es lo que ha salido, que me he ido a divertir, que me he ido a comer, que he bromeado con mis amigos, abracé a una chica. Wow, qué tal infidelidad, Dios mío. Con razón, Onelia, al toque nomás, gritó su soltería. Ni vuelta que darle, diablito, como siempre, morirás en tu ley. A ver, qué difícil situación, ¿ah? ¿Eh? Onelia. Sí. ¿Tú le crees? Porque él ha salido a defenderse, a decir que él no ha sido infiel, que abrazó una chica y wow, qué tal infidelidad. ¿Qué tienes que decir? ¿Entró a su casa a tomar café? ¿O a qué? Uy, Dios mío, entonces no le crees. No, yo no le creo nada. Y entonces hoy reconfirmas tu soltería. Sí, confirmadísimo. ¿Qué? ¿No le vas a dar otra oportunidad a Diego? No hay forma, yo a Diego le he perdonado... celos, cosas así. Pero yo una infidelidad no la perdono. Pero tú has estado 2 años con él, ¿y cómo era la relación? ¿Dos años? ¡Dos añazos! De aprendizaje. Ok. No todo fue... no todo fue color de todo rosa, fue malo. ¿Cómo se dice? O sea, no mejoró, sí, todo exacto. Tampoco. Pero bueno, al final salió con esto y yo esto sí no lo iba a tolerar. Oye, tía, no lo toleró porque terminó. Dime, Juancho. Un ratito, pero yo quiero preguntarle algo directamente a la bella Onelia. Ya, tranquilo. Onelia, lo que queremos saber, pero así, de frente a la yugular. ¿Qué te dijo el diablito cuando esas imágenes se hicieron públicas? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la excusa? Ay, la excusa. No, es que no hubo excusas. Fue un chao y bloqueo de todos lados. ¡Ah, lo bloqueó! ¡No puedo hablar! ¡Ay, lo bloqueó! Después de eso, simplemente lo bloqueaste, simplemente terminaron y ya está. Sí, ay. No había nada que explicar, no había nada que hablar. Ahí te paso mi celular para darte unos consejos, hijita, para comenzar. Bueno, a ver, Carlotita, también si uno ve esas imágenes, ¿qué cosa más podríamos preguntar o tener que aclarar? ¡Pero por favor, que no se vaya Onelia! No. ¡Onelia Herrera! ¿Qué tiene, Juanchito? La quiero invitar a la plaza. ¡Ay, yo! ¡Sí, vamos! ¡Siguiente portada! Le quiere invitar a la playa a Onelia porque me imagino que algo... ¡Miren quién está en la playa! ¿Saben quién se recursé ahora en la playa? ¿Quién? ¡Antonio Aranda! No, un ratito, pero él está trabajando, por favor. No se recursé. ¿Qué pasó con la novia de Panchito Rodríguez? ¿Cómo que le pasó? ¡Chequen!
está enamorado. ¡No lo legalice entre sus pinkies! No, yo tengo que ver eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no lo legalice? No entiendo. Oye, lo fantamearon. ¿Quieres verlo? Sí, ¿quién? Hay que verlo. ¡Chequea, chequea! Vamos a verlo. ¿Cuántos son solteros? Bueno, yo sí estoy con Rodrigo. Ahora, acá las chicas. Soltera. Yo soltera. Cabal, normal. Cabal, normal. Cabal, normal. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se está normal, pía? ¿Cómo es yo normal, normal? Lo oculto. ¿Qué escuchaste, Panchito? Tu novia Natalie Terrones dijo en un en vivo junto a sus pinkies que su relación sentimental es normal. ¿Cómo es eso que normal? No, pues hija, o estás en una relación o estás soltera. ¿Cuántos son solteras? Bueno, yo sí estoy con Rodrigo. Verán, acá las chicas. Soltera. Yo soltera, soltera. Cabal, normal. Cabal, normal. Lo oculto. Lo oculto. Y para colmo, una de las mises pinkies de la novia de Pancho le dice en su cara pelada que lo está ocultando. Lo oculto. Lo oculto. Ahora sí que no entendemos nada, si hace poquito nomás, ella lo lució por la tierra de sus padres, orgullosa de su novio. Queremos creer que Natalie se puso nerviosa y estamos seguros que Panchito también quiere creer eso. ¿O acaso la relación no va más? Ojalá que no, porque se les ve bien lindis. Normal, normal. No, le faltó la parte normal, normal, sí estoy con enamorado. Le faltó esa partecita, la sorprendió el vivo y a veces esas cosas pasan cuando uno se pone un poco nervioso. Oye, pero está bien dicho, ¿es una relación normal o es anormal? No, no, no. Está bien dicho. Bien dicho, Carlota, bien dicho. Lo lógico, chicos, es que hubiera dicho, sí, sí, yo no estoy soltera o sí estoy con enamorado. ¿Tú qué opinas, Oneli? Claro que sí, es blanco o negro. No hay un... No hay grises. No, claro, no hay grises. Ella está hablando con el hígado, que es muy diferente. Ella está muy molesta. Mira, yo creo que ella se debe haber puesto un poquito nerviosa y...